Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo esto por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote de que Jesús iba a morir por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que deberían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hicieran saber para detenerlo. A los judíos que se sentían amenazados por la presencia de Jesús, particularmente los sumos sacerdotes y fariseos, les molesta a tal punto la presencia de Jesús que empiezan a tramar cómo deshacerse de él y finalmente deliberan y deciden matarlo. Porque concluyen que si lo dejan seguir así, con todos los signos y señales que a través de Cristo se revelan, muchos van a creer en él. Y es evidente, los signos, no solo los milagros, son las pruebas por las cuales muchas personas adhieren a la fe de Jesucristo. Pidámosle al Señor que, lejos de sentirnos amenazados por los signos de Jesús, podamos ayudar a que muchos otros los reconozcan a través de esos mismos signos. Y que ojalá la Iglesia pueda ser un signo de fe para otros. Y que ojalá nuestra propia conducta y testimonio personal, familiar, el de nuestras pequeñas comunidades, pueda ser un signo que ayude a que otros también crean y reconozcan a Jesús, que es el que vive en cada uno, que es el que anima el camino de la Iglesia, que es el que nos acompaña en este camino cuaresmal. A Él que nos revela al Padre, a Él que es el signo definitivo, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.